Hola, hola, ¿qué tal digitales? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy traigo un video interesante en el cual quiero compartirte cuánto gané en el mes de enero. Pero no solo eso. Si tú tienes un canal de YouTube y tal vez quieres llegar a monetizar, o tal vez ya estás monetizando y quieres saber cómo puedes llegar a aumentar esa monetización, quiero que veas este video hasta el final. Ahora, atento con lo que voy a mostrar. Voy en este momento a mi YouTube Studio, dentro de mi canal de YouTube, Javier Digital. Vamos a ver la monetización de este mes. Ya hoy, si vamos acá, vamos a darle clic aquí al calendario, podemos ver que ya hoy estamos primero de febrero, miércoles primero de febrero. Entonces ya cerró el ciclo de la monetización de YouTube correspondiente al mes de enero. Hasta el momento tengo 11.104 suscriptores. Aquí veo que sale una notificación. Ahora todas las vistas de YouTube Short de tu canal se consideran para el reparto de ingresos publicitarios. Miren, esta es una nueva noticia que no sé si ya la sabían y esto me pareció interesante porque lo acabo de ver en mi canal. Es decir, antes para monetizar en YouTube Short tú necesitabas tener 10 millones de visualizaciones solo en Short. Ahora todas las visualizaciones, así no tengas millones, cuentan para que seas parte del reparto de ingresos publicitarios. Es decir, vas a poder ganar dinero así tengas menos de 1 millón de visualizaciones con tus YouTube Shorts en el mes. Vas a poder ganar dinero. Entonces, vamos a poder revisar eso. Dice del feed de Short y de YouTube Premium. Perfecto. Ya voy a revisar un poco más a detalle, pero te estoy dando prácticamente una noticia nueva de que YouTube va a pagar todos los shorts, todas las visualizaciones, no solo la meta que había puesto anteriormente. Me voy a ir a la opción estadísticas y algo que pude ver es que es el ambiente que ustedes están viendo aquí en pantalla se está actualizando. Javier, yo lo sigo viendo igual. Miren, me voy a la opción ingresos y ahora me aparece aquí en la parte superior el valor que he ganado en el mes, en este caso es en el mes de enero. He ganado $88 con 70 centavos. Ahora me sale aquí en la parte superior la gráfica. Esta es la gráfica de lo que he monetizado día a día en el mes de enero. Aquí podemos ver el primer día de enero moneticé $1.56. El último día de enero moneticé $2.69. Y el punto más alto, $4 con 35 centavos el día. En total, ¿cuánto logré monetizar? Ustedes ya lograban verlo. $88 con 70 centavos. Moneticé menos que diciembre. En diciembre moneticé $99 con 93 centavos. Y en noviembre moneticé mucho más. $143 con 46 centavos. Ok, entonces, más allá de cuánto he ganado yo en el mes de enero, yo quiero mostrarte esto que te acabo de anunciar. Observa aquí en este donde dice en este casillero donde dice rendimiento de contenido, enero, ¿verdad? Entonces dice videos, $85 con 98 centavos son mis ingresos estimados. Las vistas que he tenido son 46.800 visualizaciones y los ingresos por cada 1.000 visualizaciones, es decir, el RPM, ya descartando el valor que se queda en YouTube, es de $1.84. Recordándote que el CPM es el valor total que paga el anunciante, pero el RPM es el valor que ya me quedo yo, porque recuerda que yo me quedo con el 55% y YouTube con el 45%. Entonces, en mi porcentaje vendría a ser el RPM, que es $1.84. Entonces, recuerda que en este caso YouTube paga, en mi caso, en mi canal, $1.84 por cada 1.000 visitas. Y ahí tú puedes sacar cuánto estarías monetizando. Entonces es importante tener estrategias de cómo aumentar el CPM, por ende, cómo aumentar el RPM para que puedas monetizar. Así que si quieres aprender, te invito a que te suscribas porque esta estrategia la voy a aplicar y en marzo, que es el mes de mi cumpleaños, voy a hacer un en vivo regalando esta información de manera totalmente gratis. Así que suscríbete en este momento. Ahora, esto, como te acabo de mencionar, es nuevo, cómo se está mostrando esta información. Ahora, miren que le voy a dar clic a los shorts.
Me causó sorpresa de que he ganado un centavo. Tú y yo a lo mejor no lo sabíamos, pero hace días, semanas atrás, pasaron una información que se abrió la monetización de YouTube Short, es decir, los videos cortos de YouTube. Y las personas podrían llegar a monetizar, también ganar dinero con los YouTube Short, pero la información que se había difundido y viralizado es que uno de los requisitos para monetizar en YouTube Short es que tenías que tener 10 millones de visualizaciones con Short. Y a partir de ahí, tú entrabas al fondo publicitario y en la cual se te iba a repartir un monto en base a la cantidad de visualizaciones. Pero al ver esto de aquí, veo que esto ya cambió. ¿Ok? Entonces, esto significa que ya no hay esa meta de 10 millones. En mi caso, miren, he tenido solo 6.600 visualizaciones y he ganado 0,001. Significa menos de un centavo, podríamos decir medio centavo por cada 1.000 visualizaciones. Por ende, he ganado un centavito, que bueno, de centavito en centavito se llega el dolarcito. Pero me causó mucha sorpresa, me agradó de que veo que si yo puedo tener, por ejemplo, 600 mil, 800 mil, 1 millón, etcétera, visualizaciones en YouTube Short también podrían monetizarla. Ahora, no solo eso, vámonos a la opción que dice en vivo. Miren que he ganado 3 centavos y si es que yo no me equivoco, yo no he hecho transmisiones en vivo en enero, creo que no he hecho, tal vez hice una, no recuerdo. Pero miren, ¿cuántas vistas en las transmisiones en vivo o en los videos que quedaban como en vivo? 34 visualizaciones. Y me parece interesante que se me esté pagando 77 centavos por cada 1.000 visualizaciones. He ganado 3 centavitos. Entonces, solo el hecho de ver que aquí he ganado 3 centavos en vivo y un centavo en short significa que si nosotros como creadores de contenido hacemos más en vivo, tenemos más oportunidad de ganar dinero. Y tal vez YouTube quiere que ya no vayan estos creadores a transmitir en Twitch o en otras plataformas, sino que comiencen a transmitir ya en vivo aquí en YouTube y así poder generar ingresos publicitarios. Y no solo eso, sino también las ganancias con los videos cortos, con los YouTube Short y también poder generar ingresos además de los videos largos. Así que esto te quería compartir. En este caso, este es mi video que más dinero me ha generado en el mes de enero. Ustedes pueden ver cómo activar las estrellas de Facebook para monetizar. Es el video que me ha generado mayor monetización. Así que quería mostrarte no solo cuánto gané en el mes de enero, sino esta forma en la cual YouTube ha desbloqueado y va a permitir que podamos ganar un poquito más, unos centavitos más. ¿Qué te parece? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Recuerda cómo mejorar el CPM y el RPM en la estrategia que vamos a trabajar de aquí en adelante en los próximos videos. Y también en uno de los siguientes videos. Quiero comentarles, quiero darles para finalizar este video de que voy a abrir nueva oficina. Así que voy en un siguiente video, tal vez sea en un en vivo, voy a mostrar cuáles son las opciones para que ustedes, mis suscriptores de mi canal de YouTube, hagan una votación, elijan cuál es la oficina que ustedes consideran que es mejor para nuestra agencia de marketing digital. Así que suscríbete para que seas parte de las votaciones. Recuerda que vamos a hacer el en vivo para mostrar cada una de las oficinas para que nos ayudes a elegir la indicada. Así que con esto me despido. Espero que te suscribas, espero que compartas, comentes, le des like y que ganes mucho más dinero con los ingresos de YouTube, con videos largos, short y en vivos. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.